La lluvia que se registró la noche de este lunes en Ciudad Obregón y que arrojó 63 milímetros de agua, afortunadamente solo dejó charcos en calles y pasos a desnivel inundados. Marcelo Calderón y Obregón, secretario de Imagen Urbana, declaró a las noticias TVP que sin duda alguna que toda lluvia, y más cuando es de esa cantidad, trae consecuencias como las que se tuvieron en el casco urbano. Esto ahorita ya los encharcamientos alrededor del municipio ya se están liberando de cierta manera, se están atendiendo, se están trabajando con las barredoras, con los cepillos, con personal, con las cuadrillas de trabajadores de limpieza. Aquí estamos, ahorita se está atendiendo los pasos de nivel, tanto el de la no reelección como aquí, como podemos ver el de la 200, con bombas adicionales para tratar de solucionar y que empiece a fluir el tráfico nuevamente como debe estar fluyendo, ¿no? Indicó que desde tempranas horas personal de la dependencia a su cargo arrancó con las acciones correspondientes. Citó también que las bombas que se tienen en los pasos a desnivel son bastante chicas y que es por ello que cuando se tiene gran cantidad de agua como la de esta lluvia, pues no se dan abasto. Son de 6 milímetros y eso impide que el flujo del agua sea muy rápido, ¿no? Para poder solucionar esta problemática se requiere de una inversión bastante grande. Y pues vemos que para la poca cantidad de lluvia que hay en nuestro municipio, pues hay otras prioridades que esta, ¿no? Yo le pediría paciencia a los ciudadanos para que pudieran pues nomás aguantar un poco y poder esperar que se solucione esta situación en unas horas más y poder tener el flujo vehicular normal, ¿no? Dijo que sin duda alguna los baches en las calles volverán a aparecer más, sin embargo, aseguró que continuarán trabajando tal y como lo han venido haciendo para tener arterias viales transitables. Con imágenes y edición de Cristian Bazañez para las noticias, Marco Antonio Palma.